tenemos casa llena y tenemos a los mejores exponentes de Latinoamérica. Cada día te tomo más cerca y carrera está siendo cada vez mejor. Estoy teniendo una carrera muy buena. La categoría cada vez se pone más interesante. Vamos por el buen camino, un punto en la clasificación nos puede salvar para el campeonato y vamos a por ese título. Vamos a echarle todas las ganas para subirnos a podio. Llegamos a la culminación de un buen año, muy agradecidos con toda la gente, con el público, con los medios de difusión, con patrocinadores. Año con año tenemos retos y tenemos la vara muy alta por todos los logros de este año, pero vamos a lograr superarlo el año siguiente. Ayer fue una calificación muy complicada por detalles de falta de comunicación, pero vamos a tratar de llevarnos ese campeonato remontando posiciones y tener una excelente salida. El sentimiento lo tenemos aquí de vamos a dejar de ver unos días a nuestra familia, pero muy agradecidos con Dios, muy agradecidos con todos y a seguir sumando. Vamos por esa victoria hoy. La última fecha y pues vamos con todo. Hola, ¿cómo están amigos en Latinoamérica? Sean bienvenidos a Motociclismo Extremo por la señal de Fox Sports 3. Les llevamos lo mejor de la gran final del Racing Bike México Campeonato Nacional de Velocidad en el Autódromo Internacional Miguel Abet de Amozoc, Puebla. El público llenó las gradas para ver una final de alarido, los preparadores dejando las máquinas listas. La batalla final se aproxima, el esfuerzo de toda la campaña se resume a una jornada llena de vértigo y velocidad. Cuidando los detalles en las máquinas, que todo esté bien, que no falle nada, llegó la hora cero. El campeón de la Super Sport 600, Aldo Rovirosa, el argentino que se presenta en la Super Sport 200 centímetros cúbicos. Se siente un gran ambiente en el autódromo. El equipo de seguridad, la base para que los pilotos tengan carreras seguras. Ponchito Linares, de los protagonistas en la jornada, como los mexicanos que salen a darlo todo en la pista. Presentamos el arranque de la categoría Super Street 200 centímetros cúbicos. Una categoría de formación que regresa al Nacional de Velocidad con la idea de que se llenen las pantallas en 2019. Arrancan las acciones. Víctor Pérez de León, máquina 61. Reta al número 92, Luis Castellanos de Nitro. La frenada le queda perfecta al Chunguita para tomar la primera posición de la carrera. Lo persigue Luis Castellanos, el de Nitro Racing Team. El tercer lugar lo lleva Juan Moro, de la Ciudad de México. Los aficionados al pendiente de las acciones. Víctor Pérez de León adelanta en la recta corta. Luis Castellanos arranca la ofensiva para ir al primer lugar de la carrera. El Chunguita, excelente manejo, que lo colocan en el primer lugar de la competencia. El de Nitro Racing Team empieza la remontada. Se quita una desventaja de 6 segundos. Va contra Víctor Pérez de León. La recta de atrás le funciona de catapulta a Luis Castellanos para hacer el rebase. Movimiento calculado de cirujano para tomar la primera posición de la carrera. El Chunguita se pega, manda la aceleración. Estudia la situación Víctor Pérez de León. Es temprano en la competencia. Hay tiempo para llegar hacia la cima de la carrera. El Chunguita, manejo inteligente. Le toca una jornada de 3 competencias, por eso está administrando el físico. Saliendo de la peraltada, Víctor Pérez de León trae inercia, velocidad punta. Luis Castellanos abre el hueco con la máquina número 92, el de Nitro Racing Team, a quitarse de encima a la joven figura de Morton. La pelea por el tercer lugar, Oscar Galindo de Puebla contra Juan Moro de la Ciudad de México. Regresamos con el duelo por el primer sitio. Juan Moro en la tercera posición.
El segundo lugar, Víctor Pérez de León. Luis Castellanos observa cómo el Chunguita Máquina 62 le quita ventaja. Empieza un ataque letal para recuperar el primer lugar de la competencia. Manejo acertado de Luis Castellanos le marca la diferencia a Víctor Pérez de León, que es aguerrido, testarudo. Se lanza con todo en la zona del calcetín. La frenada le ayuda para recortar la distancia y estar a tiro de piedra de la primera posición. Víctor Pérez de León, con una estrategia calculada y precisa, deja que Luis Castellanos haga todo el esfuerzo en la peraltada. Aceleración a fondo. Se clava en la zona de la succión Víctor Pérez de León, máquina 61 en la recta. La juventud y el peso ligero del Chunguita le ayudan para irse encima de Luis Castellanos, que abre el hueco. El de Nitro Racing Team, con un manejo técnico y acertado, se lanza en el primer lugar. Juan Moro con la 7 contra el de casa, Oscar Galindo. Víctor Pérez de León, mirada atrevida que lo llevan a dar más en la pista, a recortar la diferencia de 3 segundos que tiene Luis Castellanos. El de Nitro Performance aprovecha la pista libre para irse lejos en el primer lugar de la carrera. Víctor Pérez de León, una saeta que paso a paso corta la diferencia y está preparando el golpe para ir al primer lugar. Oscar Galindo, el de Puebla, contra Juan Moro por el tercer sitio. Oscar Galindo muestra la moto. Juan Moro se defiende. La austriaca contra la japonesa. Juan Moro, en un trabajo calculado, corta la inercia de Oscar Galindo. Regresamos por el primer lugar de la carrera. Luis Castellanos, máquina 92. Víctor Pérez de León lanza mejores cronos. Oscar Galindo toma fuerza. Se lanza por el tercer lugar de la competencia. El de Puebla no se quiere quedar atrás. En peligro Juan Moro, el anfitrión, está con todo en la competencia. Sale inspirado a la conquista de la tercera plaza. Situación delicada que vive Juan Moro, máquina 7 contra el piloto poblano, el de Furor. Está listo para dar el ataque. La peraltada limita los rebases. Una zona de descanso para Juan Moro. Aparte de que Oscar Galindo puede ir planeando el rebase. Vámonos con el duelo por el primer sitio. Es Luis Castellanos 92 contra Víctor Pérez de León, el Chunguita. El número 61 empieza el regreso por la victoria. Nervioso Luis Castellanos, el piloto que voltea, empieza a regalar concentración. Lo aprovecha Víctor Pérez de León, que ya lo tiene a nada. Se quitó una ventaja de 6 segundos. La borra 50 milésimas en la recta corta. El Chunguita trae más inercia. Se lanza en la caída a la curva del calcetín. Víctor Pérez de León tomó la succión lateral. A primer lugar el Chunguita. Remontada espectacular. Cuando todo estaba a favor de Luis Castellanos, Víctor Pérez de León enseña la casta, saca el coraje y se va en un escape franco en el primer lugar de la carrera. En una pista larga como Amozoc se dan este tipo de hazañas. Hoy Víctor Pérez de León lo está concretando. Luis Castellanos, segundo lugar, resignado a observar cómo el Chunguita es una liebre en el puesto de honor de la carrera. Ya son 4 segundos. Ahora Víctor Pérez de León abre un abismo contra Luis Castellanos. 61 de Italica Racing Furor Products. Paso indomable, en modo invencible el Chunguita. Dicta las reglas del juego en el primer lugar. Se le vio concentrado, aplicado en la pista. El esfuerzo lo lleva a ser de los protagonistas en la carrera. Da fruto el esfuerzo de 4 años que le pone el Chunga a Víctor Pérez de León. Se ve plasmado con una victoria contundente. Además de que el mensaje es claro, que los papás son la base de que los pilotos jóvenes se alejen de los vicios, se concentren en la escuela, destaquen en el deporte, y el Racing Bike México acompaña esa filosofía. Cero distracciones, que todo sea por el bien.
Volvemos por el tercero y cuarto lugar de la carrera. Oscar Galindo de Puebla agarra ritmo, trae vuela impresionante para ir por el podio. Juan Moro nervioso, ya voltea seguido de que Oscar Galindo, la máquina le responde para pelear la tercera plaza. Se lanza con todo, la pone de lado, ataca la curva. A tercer lugar el piloto de casa. El poblano enseña la fuerza, la determinación, el hambre de triunfo, la ambición lo llevan a que Furor se quede en el tercer lugar de la competencia. ¡Qué trabajo de Oscar Galindo! En una remontada épica se queda con el tercer lugar de la carrera Juan Moro incrédulo, la bandera de cuadros para redondear una gran jornada de Víctor Pérez de León, que se la lleva de manera espectacular. El segundo lugar lo obtiene Luis Castellanos. Tercer sitio para casa Oscar Galindo. Cuarto lugar se lo queda Juan Moro. Así abrimos con muchas emociones la jornada de la gran final del Racing Bike México. Deseamos, son amigos. El Chuquita se luce en la pista. ¡Regresamos! Estamos de regreso, amigos que nos ven en Latinoamérica. RC Cup de KTM. La final está que arde. Juan Marín toma la primera posición. Sale disparado el parcero. Lo persigue el colombo venezolano Ponchito Linares Ochoa. Tercero Gabo da Silva de Estados Unidos. El piloto de Miami agarrando el podio. Sale campeón Juan Marín por el orgullo de que Colombia se quede la última victoria del certamen. Ataca Ponchito Linares Ochoa, le está yendo de maravilla en esta jornada en el autódromo Miguel Abed de Amozoc, Puebla. Gabriel da Silva, el estadounidense, acelera a fondo para ir por el segundo lugar de la carrera. Juan Marín, el pequeño gigante, paso imbatible en el primer lugar. El Bocinas Rovirosa se defiende de Irán Martínez Roldán, del Chunguita Víctor Pérez de León. Los mexicanos amarrados por el cuarto, quinto y sexto de la competencia. Colombia adelante, segundo Venezuela, tercero Estados Unidos con Gabo da Silva. El estadounidense haciendo una carrera precavida. El Bocinas Rovirosa avanza al cuarto lugar de la competencia, el piloto mexicano. El Chunguita se coloca en quinto. Volvemos con el duelo de la primera posición. Juan Marín, excelente desempeño en la pista, hace que Ponchito Linares Ochoa se tenga que luchar contra Gabriel da Silva. El estadounidense ataca. Ponchito Linares aguanta los movimientos del piloto estadounidense Gabriel da Silva. Juan Marín escapa en el primer lugar. Ponchito Linares Ochoa contra Gabriel da Silva. El Chunguita contra Beto Rovirosa. A primer lugar Gabriel da Silva. Aplica rebase doble cayendo a la recta corta. El estadounidense conquista la primera posición de la carrera. Y es suficiente para ser campeón 2018 del RC Cup. Juan Marín lucha para regresar al segundo sitio. Ponchito Linares Ochoa, el colombo venezolano, lanza toda la ofensiva. La victoria la tiene cerca. El público en Amozoc emocionado de las acciones, ya que Colombia y Venezuela luchan por el segundo lugar. Juan Marín prepara el rebase antes de la zona del calcetín. Juan Marín recupera la segunda posición. Movimiento preciso de cirujano para que el parcero se quede en la persecución contra Gabriel da Silva de Estados Unidos. Ponchito Linares Ochoa, la moto le responde al colombo venezolano. Excelente trabajo que manda Gabriel da Silva. La primera posición le queda sencilla. Viene Ponchito Linares Ochoa por el segundo lugar. En la recta estira la frenada. Juan Marín borra el rebase que le manda Ponchito Linares Ochoa. ¿Qué batalla llevan Colombia y Venezuela? Juan Marín aferrado al segundo puesto. Manejo inteligente, movimientos atrevidos hacen que se despegue Juan Marín de Ponchito Linares Ochoa. Y es ahora Juan Marín que lanza toda la carne al asador contra Gabriel da Silva de Estados Unidos. El subcampeonato en juego entre Juan Marín y Ponchito Linares Ochoa. El Bocinas Rovirosa colocado en el cuarto lugar.
Gabriel da Silva, imponente paso en la primera posición, estira la diferencia, Juan Marín quiere la victoria como sea, en la recta toma el efecto doble de succión, lo catapultan a primer lugar de la carrera, tercero Ponchito Linares Ochoa, Gabriel da Silva, el segundo lugar, le ayuda y le sobra para quedarse con el campeonato del RC Cup. Mandan a tercero a Juan Marín. Gabriel da Silva recupera la primera posición de la competencia. El brasileño estadounidense aferrado a que el triunfo se queda hoy para Estados Unidos. Ponchito Linares Ochoa en el segundo lugar. Nuevo tercer sitio de la competencia. El mexicano Víctor Pérez de León, el Chunguita. Juan Marín está descompuesto en la zona de pits. Una lástima para el parcero Jack Caraballo. A terminar una temporada fuerte que le sirve de aprendizaje para el 2019. Volvemos con el duelo en las últimas vueltas de carrera entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Ponchito Linares Ochoa trae ritmo para pelear. Gabo da Silva le enseña que lo rebase, que trae suficiente vuelo, que aproveche la inercia. Ponchito Linares Ochoa conquista la primera posición en una remontada espectacular del colombo venezolano. Gabriel da Silva, ya le avisaron que abandonó Juan Marín. El segundo lugar le ayuda y le sobra para ser campeón del RC Cup. Por eso no pone resistencia, se forma detrás de Ponchito Linares Ochoa. Se rifa durante el fin de semana el colombo venezolano. Inquieto Ponchito Linares Ochoa. Gabo da Silva le pone una jornada difícil. Y llegamos a la última vuelta, el momento de los campeones. Gabriel da Silva con todo. Ponchito Linares Ochoa se aferra al primer lugar de la carrera. Llegan a la peraltada. Prepara el rebase Gabo da Silva. Ponchito Linares Ochoa toma la mejor línea. Escapa el colombo venezolano. Gana Ponchito Linares Ochoa la gran final. En un desempeño brutal del piloto sudamericano. ¡Qué carrerón de Ponchito Linares Ochoa! El segundo lugar, Gabo da Silva. Tercero, el Chunguita. Cuarto, Edwin Villafranco. Quinto, Beto Rovirosa. ¡Felicidades a Gabo da Silva, campeón 2018! Llegamos a la gran final de la 300 Super Sport. Adolfo Delgado Jr. ya tiene la corona en las manos. El subcampeonato lo pelea Gabo da Silva, Daniel Cano Flores. Arrancan las acciones. A primer lugar Ponchito Linares Ochoa. Segundo Gabriel da Silva. Tercero Adolfo Delgado Jr. Cuarto Daniel Cano Flores. Está desatado Ponchito Linares Ochoa. Le inspiró la victoria en el RC Cup de la gran final. Los persigue Adolfo Delgado Jr. Ataca de una vez por todas el rayo de KTM México. Gabo da Silva, brillante actuación para defender el segundo lugar de la carrera. Ponchito Linares Ochoa al frente. El colombo venezolano aplica la técnica. Se deja ir hasta el fondo de las frenadas. Adolfo Delgado Jr. se coloca segundo lugar de la carrera. Y Daniel Cano Flores aprovecha el vuelo para mandar a cuarto sitio a Gabriel da Silva. Excelente papel del de KTM a primer lugar. En vuelta y media resuelve la situación el campeón 2018 y 2017 de la categoría. El segundo puesto, Ponchito Linares Ochoa. A cuidarse de los ataques de Gabo da Silva, de Daniel Cano Flores. Ponchito Linares Ochoa, difícil de rebasar. Le complican las cosas a Daniel Cano Flores, a Gabriel da Silva. Ya se pega Edwin Villafranco por el cuarto puesto de la competencia. Adolfo Delgado Jr. paso fuerte en el primer sitio. El 9 de KTM se lanza con todo. El bicampeón de la categoría abre la línea. Gabo da Silva, tres lado a lado. Gabriel da Silva conquista el segundo lugar de la carrera. Tercero Daniel Cano Flores, cuarto Ponchito Linares Ochoa, el estadounidense en una jornada que lo inspira a dar más en el circuito de Amozoc. Gabriel da Silva, el piloto de Estados Unidos, impone las reglas contra Daniel Cano Flores en el tercer lugar de la competencia. Adolfo Delgado Jr.
manejo soberbio, exhibición rotunda que lo hacen irse como líder de la competencia. Daniel Cano Flores no pierde la esperanza, aprovecha todo el bagaje que tiene en la 300 Super Sport para ir a la cacería de Gabriel da Silva en el segundo lugar. En juego el subcampeonato. Gabo da Silva aprende temporada a temporada de sus maestros, lo refleja en la pista, presionan a Daniel Cano Flores con todo en la carrera. Yael Delgado en una competencia inteligente. Vámonos por el segundo lugar. Gabriel da Silva, Daniel Cano Flores, engrapados llanta con llanta. Adolfo Delgado Jr. con el 19. Abre el boquete contra Gabriel da Silva. Daniel Cano Flores se pega en la succión. Acelera a fondo la KTM. Las austriacas dando una gran batalla por el podio. Los mexicanos a lucirse en el circuito. Vámonos con Adolfo Delgado Jr., el de KTM. La victoria lo enfila hacia el bicampeonato. Yael Delgado en una gran tarea en la segunda competencia que tiene el Nacional de Velocidad. Daniel Cano Flores y Gabriel da Silva involucrados con todo. El estadounidense se cuida de los ataques del piloto mexicano a luchar contra el tráfico. Daniel Cano Flores se avienta en la frenada. Gabriel da Silva lleva la ventaja en la recta. Se quitan el tráfico con facilidad. Es Daniel Cano Flores el que está involucrado por ese duelo del segundo lugar. Adolfo Delgado Jr. por su lado los ignora, les abre diferencia. Comienza el paseo triunfal en el Autódromo Miguel Abed de Amozoc, Puebla. El bicampeón de la categoría, Daniel Cano Flores, a segundo lugar de la competencia. En la recta de atrás mandan a tercero a Gabriel da Silva, en lo que Adolfo Delgado Jr. arrolla en la carrera. Daniel Cano Flores encuentra tiempo, el desarrollo en la KTM, hace el hueco contra Gabriel da Silva en el tercer lugar. Llegamos a la última vuelta, el momento de los campeones. Daniel Cano Flores, una ventaja difícil de recortar para Gabo da Silva, el puntero. Adolfo Delgado Jr. para KTM México. Excelente paso, lo espera la bandera de cuadros. En un gran trabajo Adolfo Delgado Jr., contundente victoria. Segundo Daniel Cano Flores, que cierre de año en la 300 Super Sport. El trabajo extraordinario que tiene Daniel Cano Flores, contento porque ya encontró velocidad en la KTM. Adolfo Delgado Jr., quinto título nacional en su historial profesional. Gabo da Silva, una figura que hay que seguir para el 2019, se apunta como favorito al siguiente certamen. El recibimiento al campeón 2018 y doble monarca de la categoría. Regresamos, amigos. Estamos de regreso, amigos, en Latinoamérica. Definición del campeonato para la Super Stock 600. Alejandro Carrión contra Pablo Echeverry y Sasa. Colombia y México por el título nacional. Arranca la competencia. A primer lugar el colombiano. Segundo Alberto Rovirosa. Tercero Jonathan Abraham Mejía. Cuarto Sergio López. Quinto lugar. Se apunta y viene regresando con todo Super Alex Carrión. 30 pilotos se dieron cita en esta categoría. Apretado el paso para llegar a la recta de atrás con el puntero Pablo Nicolás Echeverry Sasa, perseguido por el segundo lugar Beto Rovirosa de México de Móvil 1. El colombiano crea el hueco. Jonathan Abraham Mejía, Sergio López, Super Alex Carrión, tercero, cuarto y quinto respectivamente, con todo el de Marabatío Racing Team. Tira el rebase sobre Eduardo Ruilobra de Ecuador por el séptimo lugar de la competencia. Pablo Echeverry huye de Beto Rovirosa. Super Alex Carrión se coloca cuarto lugar de la competencia. Está obligado el piloto Seapso Merrick a quedar en los tres primeros sitios y que el título no se lo lleve por un punto Pablo Nicolás Echeverry Sasa. Jonathan Abraham Mejía de Querétaro aguanta la ofensiva que le manda el de la Ciudad de México.
Jonathan Abraham Mejía, tercero. Cuarto lugar para Alex Carreón. Quinto, Sergio López. Sexto, Pancho Pantera, Darío Carrillo. A tercer lugar, super Alex Carreón, el de Seapso Merrick. Está enfilándose al título 2018 en un paso imponente. Quitan al de la ciudad de Los Arcos. El duelo por la victoria lo estelariza Alberto Rovirosa, Pablo Nicolás Echeverry Sasa, el colombiano y el mexicano. Lanzan vueltas iguales, se retan en el vértigo de la velocidad para ir por ese primer sitio. El bocina Rovirosa se deja ir hasta el fondo de la frenada. Pablo Echeverry concentrado en una misión de obligar a superar al Alex Carreón, que dé más en el circuito. Jonathan Abraham Mejía, el de la Kawasaki, detiene a Sergio López. La jornada es pesada para los competidores, luchar contra el tráfico. Viene Sergio López por el cuarto sitio. Jonathan Abraham Mejía regala la posición. En primero, Pablo Nicolás Echeverry Sasa. Y atención con lo que está pasando en la pista, porque Sergio López puede hacer que otro salga campeón. Tiene que avanzar al cuarto lugar de la carrera. Beto Rovirosa crea el hueco contra Super Alex Carreón. El primer lugar, el colombiano, haciendo su labor, ganar la carrera. Todo está en manos de Super Alex Carreón para definir ese título. Jonathan Abraham Mejía, Darío Carrillo, luchan palmo a palmo por el quinto lugar de la competencia. Alejandro Carreón, la cosa está crítica, damas y caballeros que nos ven en Latinoamérica, porque Sergio López lo tiene a tiro de piedra. Pablo Echeverry recupera la esperanza del título nacional. El segundo lugar, Alberto Rovirosa, el colombiano. Empieza el escape en el primer sitio de la carrera. Contundente manejo que lo sacan adelante. Una ventaja de 4 segundos contra Beto Rovirosa de Móvil 1. El número 4. En un reponte espectacular en el cierre de la temporada, llegó con una fecha menos y se encuentra nada de ser campeón de la categoría. Los de Marabatío Racing Team para luchar a quedar en los 10 primeros lugares. Beto Rovirosa escapa del tráfico. Aguanta Edwin Villafranco. Eduardo Ruilova de Ecuador, soportando al piloto mexicano que le hace la diferencia. Aquí viene Super Alex Carreón en el tráfico. Le deja un regalo a Sergio López. Sergio López lamenta ese movimiento. Super Alex Carreón maneja Franco en el cuarto lugar de la competencia. Pablo Nicolás Echeverry Sasa, ventaja de 2 segundos y medio en el primer lugar de la carrera. Super Alex Carreón y Sergio López, el michoacano no se deja del piloto mexicano. Pablo Nicolás Echeverry Sasa para Colombia, lidera con autoridad. Eduardo Ruilova lucha palmo a palmo para ir al séptimo lugar de la competencia. Las cosas lucen apretadas entre Sergio López. Eduardo Ruilova aferrado a ir al séptimo puesto de la carrera. Pablo Nicolás Echeverry Sasa, una ventaja de 5 segundos en el primer sitio. El ecuatoriano se luce en la Superstock 600, la categoría más nutrida que tiene el Nacional de Velocidad, la catapulta al terreno profesional de la Super Sport 600 y la Superbike 1000. Miguel Ángel Hernández, posición 12 del ejercicio contra el de Marabatío Racing Team Top 1. Los pilotos destacan por su concentración en la carrera. Super Alex Carreón deja más obstáculos a Sergio López. Edwin Villafranco, posición 8 de la carrera. El trabajo que hace Miguel Ángel Hernández es preciso para huir en el lugar número 10 de la competencia. El de Marabatío no se rinde. Pablo Nicolás Echeverry Sasa gana una competencia espectacular. Segundo, Beto Rovirosa. Y con el tercero, México queda campeón. Super Alex Carreón consigue el título. Vámonos a la Super Sport 600. La definición del segundo lugar. Arrancan las acciones. Rigo Salazar regresa a la categoría probando la nueva María. A primer sitio el colombiano. Segundo, el peleciño Mauricio Palacio. Tercer sitio, Aldo Rovirosa.
ya consagrado campeón la fecha pasada, quiere cerrar a tope la temporada 2018. Los hermanos Escobedo, quinto y sexto respectivamente. Víctor Iturbe, posición 12, en una arrancada que lo va rezagando de poco a poco al piloto de la Ciudad de México. El Golden Boy Madre La Rosa se defiende por el tercer lugar de la carrera. Adelanta Rigo, segundo Mauricio Palacio. El Golden Boy aprieta para ir al cuarto puesto de la competencia. Los vigila el campeón 2018, Aldo Rovirosa de Móvil 1. A primer lugar el peleciño Mauricio Palacio, el colombiano con la 337. Aplica el rebase eficaz contra Rigo el avión Salazar. Aldo Rovirosa en el ataque contra el parcero, el mexicano a lucirse. Ahí viene Ulises Escobedo en el cuarto lugar de la carrera. El de Móvil 1. La tarea es terminar en los tres primeros lugares y el campeonato se queda en casa. Escapa Mauricio Palacio, el peleciño. Rigo Salazar en una prueba antes del Estelar Superbike 1000. Rigo en aprietos. Aldo Rovirosa lanza los ataques. Se deja ir hasta el fondo en la zona de la cabeza de caballo. El colombiano pasa una jornada en la que no puede aflojar. Se quita de la trayectoria Rigo Salazar. No le conviene pelear en esta categoría. Él va por el título de la mil más adelante en la transmisión. Por eso Aldo Rovirosa aplica un rebase magistral que lo ponen en segundo puesto de la competencia. El Golden Boy ataca por el tercero como los hermanos Escobedo. El avión Salazar, ¿qué tiempos le dan en esta categoría? Se le niega ese campeonato. En la mil ya lo tiene a tiro de piedra. Los hermanos Escobedo, el Conta Muñoz por tercero, cuarto y quinto de la competencia. Mauricio Palacio arrasando en la competencia. Segundo lugar para Aldo Rovirosa, el de Móvil 1. El campeón se lanza decidido a conquistar el primer lugar de la carrera. Nada para nadie todavía. El panorama le da esperanzas a Aldo Rovirosa contra el peleciño Mauricio Palacio. El parcero intenta la fuga, el mexicano se la quita. La moto de Kikel Móvil 1 es un avión que recorta la diferencia que le pone Mauricio Palacio, nuevo líder de la carrera. Aldo Rovirosa en un rebase perfecto. Se queda con problemas el peleciño. Estancado en el segundo lugar el piloto colombiano. México festeja el campeonato en la Super Sport 600. El peleciño en un calendario que le dio satisfacciones. Ahí vienen los Escobedo, Alain y Ulises luchando por cuarto y quinto respectivamente. Ulises Escobedo lanza la batalla contra su hermano Alain. Pelea de los queretanos en un gran trabajo de la escudería Kawasaki. Edwin Villafranco, motor RM, en el sexto lugar de la competencia, banderas azules, indicando los rebases para Aldo Rovirosa, que se quita fácil a un piloto lapeado. El campeón, con fuerza y determinación, la ambición lo llevan a ganar la gran final. Así es como arranca la defensa del título que consiguió la fecha pasada Aldo Rovirosa Móvil 1 en Querétaro. Amozó que es el escenario ideal para que Móvil 1 sea campeón nacional. Aldo Rovirosa, excelente técnica, un desempeño envidiable para ser el líder franco de la carrera. Escaparse Alain Escobedo, trae a raya a su hermano Ulises. El 74 controla las acciones por el tercero y cuarto lugar de la competencia. El 8, Móvil 1, Aldo Rovirosa abrió la recta para quedar en el primer sitio. El peleciño guarda el podio que le sirve para pelear el 2019. El campeón 2018 se une a una lista de consagrados como Neón Álvarez González, Fabri Perren de Argentina, nombres importantes que hoy Aldo Rovirosa está incluido en ese título nacional 2018. Aldo Rovirosa, paso limpio, manejo impecable que lo llevan por la victoria. Está en la última vuelta de la carrera de la temporada. Móvil 1 levanta la mano,
se queda el título nacional en la Super Sport 600 centímetros cúbicos. La carrera se luce Aldo Rovirosa para que lo reciba la cuadriculada. Campeón y victoria, sí señor, Aldo Rovirosa los aplasta en Amozoc. Segundo lugar lo tiene el Peleciño, tercero Josmar de la Rosa, cuarto Alain, en quinto Ulises Escobedo. Estamos de regreso, amigos, en Latinoamérica. Preparamos el arranque de la Superbike 1000 centímetros cúbicos. Inician las acciones. Rigo el avión Salazar a segundo lugar. Primero Jonathan Gómez Martínez. Tercer sitio, Carlos Abraham García. Lado a lado en la recta corta. Conquista el movimiento. ¡Qué pasada tira Carlos Abraham García! 222. Adelante el piloto de Sunspar Nissin, Rigo Salazar. Pelea cerrada con Carlos Abraham García. Naún Álvarez González colocado en el cuarto puesto de la competencia. Jonathan Gómez Martínez, paso firme en el primer lugar. Carlos Abraham García aprovecha la recta corta. David Sánchez Jr. de Suzuki por el quinto puesto. Abraham García se lanza con todo. A segundo lugar de la competencia. David Tinner viene en el quinto puesto de la carrera. El líder Jonathan Gómez Martínez abre el hueco contra Carlos Abraham García. 222. El avión Salazar, el colombiano, el podio ya lo deja como el monarca. Se le pega el chacal de Itálica, Naún Álvarez González. El michoacano quiere cerrar fuerte la campaña 2018. El mexicano de Sunspar Nissin en el primer lugar. Victoria contundente que lleva Carlos Abraham García. La BMW comienza el paso por el regreso al primer sitio. El avión guarda la tercera posición con recelo. Carlos Abraham García tira vueltas rápidas. Jonathan Gómez Martínez empieza a perder potencia contra la BMW de Carlos Abraham García, Octano Racing. El 222 apurado a llegar a primer lugar. El 39 disfruta de un momento excelente de gloria el campeón de la extinta Probike CS1. Carlos Abraham García en la frenada. Jonathan Gómez Martínez, duelo de monarcas por la gloria. Abraham García tira el rebase de cirujano temerario el movimiento. Jonathan Gómez Martínez cuida el segundo lugar. A tercero Rigo el avión Salazar. Cuarto Naún Álvarez González. 222 inspirado en Amozoc. Una pista que le debe una revancha personal. Se le está cobrando de todas, todas Carlos Abraham García. Jonathan Gómez Martínez, máquina 39. Presionan al 222. El avión levanta la mano. Se apunta por él. Segundo lugar de la carrera y lo conquista, cayendo en la recta de atrás. Se revive el duelo entre Colombia y México. Carlos Abraham García contra Rigo el avión Salazar. 2.22 y 2.27. ¡Qué batalla pareja lleva la alemana contra la moto japonesa! Jonathan Gómez Martínez, tercero, le ayuda en su causa. Luis Torres de la Master Fórmula 40 para Electrolit. Un trabajo bueno en la campaña 2018 para el de Guadalajara, Jalisco. Volvemos por la victoria. Carlos Abraham García cuida la trayectoria. Rigo el avión Salazar se arma de paciencia. Se guarda lo mejor para ir al ataque por el primer sitio. ¡Qué frenada! Donde Rigo desaparece la diferencia contra Carlos Abraham García. Potente manejo que lleva Scott Nájera para ir entre los siete primeros lugares. En el tráfico el Doc Rubén Hernández en su aparición en la Superbike 1000. Herbert Villalobos, Isaac Dávila. Regresamos por el duelo de la victoria entre Carlos Abraham García, el mexicano, el colombiano Rigo el avión Salazar, que se aferra. Lanza todo lo que tiene en sus manos. La fuerza, la determinación, el hambre de triunfo. Rigo Salazar cuida la posición 2. El panorama está abierto a luchar por el triunfo. La BMW de Carlos Abraham García
potente en la zona de curvas, en las rectas. La Yamaha de Rigo es un avión que se le pega al piloto mexicano. El duelo cerebral que lleva Carlos Abraham García Rigo, el avión Salazar, es preciso. La madurez del piloto, la entrega que le pongan, es lo que determina la primera posición de la carrera. Rigo entrando a la peraltada, guarda el segundo puesto Isaac Dávila en su regreso a la categoría. El avión aferrado se lanza con todo a la conquista del primer sitio. El mexicano se cubre elegante en un manejo pulcro y preciso que le dan a Carlos Abraham García la ventaja psicológica contra Rigo. El avión Salazar, 227, pelea con todo, se lanza, vende cara a la derrota contra Carlos Abraham García, máquina 222. La moto alemana, como grita en Amozoc. La Graves de Rigo, el avión Salazar, se pega en las curvas. Duelo clave que manda Rigo. Retan la resistencia de Carlos Abraham García, la tenacidad, el deseo de no caer ante el misil colombiano que es Rigo. David Sánchez Jr. se queda sin frenos y queda fuera de la carrera. Una lástima para la Suzuki, que ya demuestra fuerza y velocidad punta en el Campeonato Nacional de Velocidad. Esperamos grandes resultados para el 2019 de David Sánchez Jr. a bordo de la moto japonesa. David tiene la posibilidad de regresar a la carrera, tiene que revisar que todo se encuentre bien. Le abren el espacio, el número 31 quiere hacer todo lo que esté en sus manos para volver a la zona de puntos. Las acciones de vértigo, Rigo, el avión Salazar contra Carlos Abraham García. El último intento del de Suzuki DSG para reintegrarse a la carrera. Si hay daño mecánico, esa moto ya no puede continuar. Scott Majera se luce en el quinto lugar en una pista rápida, técnica, agresiva con los frenos. Un escenario magnífico que tiene el estado de Puebla, testigo de grandes batallas como la que estamos observando en pantalla entre Carlos Abraham García y Rigo, el avión Salazar. Aquí se coronó campeón don Álvarez González en su momento, Richie Escalante Urbán, Jair Sánchez Flores. Qué trabajo viene realizando el Punchis José Enrique García por el primer sitio en una batalla sin cuartel, México y Colombia. Carlos Abraham García de Octano contra el Ica 64 Racing Team. En un desempeño notable de Carlos Abraham García, no le regala espacios a Rigo, el avión Salazar, lo trae a raya, juega con los lapeados, aprovecha ese momento el colombiano y lo toma de impulso para ir a la lucha por el primer lugar de la carrera. Es el momento de Rigo, el avión Salazar. Carlos Abraham García se arma de valor, contiene los intentos de rebase que le pone el colombiano en un planteamiento fino que raya en el límite de manejo de ambos competidores. Carlos Abraham García se luce, se saca el spin en Amozoc. Rigo, el avión Salazar, le cae de maravilla cerrar el torneo con una victoria. En el arranque de la temporada en esta pista se quedó a media vuelta de ganar el colombiano. Hoy quiere revertir ese panorama. Así gritan las 1000 centímetros cúbicos. Qué delicioso sonido emiten las motos más rápidas de México. El 222, un guerrero contra el constante, el campeón 2018, Rigo, el avión Salazar. Misión cumplida 6 años después de que lo intentó en diferentes categorías. Hoy el ICA 64 Racing Team se queda con el título nacional. Rigo se deja ir en la frenada, tiene que aguantarse porque le llegaba el contacto con la llanta trasera de Carlos Abraham García. El avión Salazar, es ahora o nunca. Carlos Abraham García, llegamos a la vuelta definitiva de carrera. Escapa Carlos Abraham García, Rigo, el avión Salazar,
no se rinde, entrega todo el resto, sabe que si no lo hace ahora se le escapa el triunfo. El colombiano decidido en una lucha a la travesía que lo llevan a dar más en su manejo, a explotar sus cualidades en Amozoc. Carlos Abraham García, 222. El avión Salazar prende las turbinas. A primer lugar, Rigo. En la recta devoran a Carlos Abraham García. ¡Qué paso potente pone el colombiano! Carlos Abraham García va por el desquite. Le paga la estrategia al avión colombiano. Lo estudió toda la carrera. Lo cazó todo el tiempo. No se desesperó el 227. Tiene la recompensa en sus manos. Minutos finales de carrera. Colombia se enfila por el triunfo. México en el segundo lugar. Astrid Madrigal entre los siete primeros sitios. Rigo el avión Salazar. La vuelta más larga en Amozoc que está dando el piloto parcero. El mexicano tira el último esfuerzo. No pierde nada, está en la lucha para recuperar el primer sitio. El 227 abrió el boquete contra Carlos Abraham García. Bandera roja en la zona de la Peraltada, damas y caballeros. Tenemos un incidente de José Enrique García, el Punchis. Esto borra la vuelta que están viendo en pantalla y por eso Carlos Abraham García gana la carrera. Segundo, Rigo Salazar. Tercero, Jonathan Gómez Martínez. Cuarto, Neón Álvarez González. En quinto, Scott Nájera. La premiación de la Super Street 200, el de casa Oscar Galindo, Luis Castellanos de Nitro, la RC Cup de KTM con Ponchito Linares, Gabo da Silva y el Chunguita, el tercero de la 1000, Jonathan Gómez Martínez, el bicampeón de la 300 Super Sport y el ganador de la Superbike 1000, Carlos Abraham García. Hasta aquí lo mejor de la gran final del Racing Bike México Nacional de Velocidad. Sigan en la señal de Fox Sports 3. Mi nombre es Anuar Castillo. Recuerden, amigos, que cada carrera es una aventura. Me divertí mucho este año y estas últimas carreras fueron unas carreras muy buenas que no creo que vayan a olvidar. Lo logramos México y se quedó en México. El podio de tercer lugar. Culminamos con poniendo la cereza en el pastel y más fuertes que nunca en marzo para el inicio de la temporada 2019. Muchísimas gracias a todos.